Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Aunque desde la tarde de ayer habíamos anunciado la continuidad de las transmisiones, resúmenes de los debates de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su sesión extraordinaria, dada la noticia en la tarde-noche de las nuevas medidas anunciadas por la Administración de los Estados Unidos referidas a Cuba, pues hemos cambiado el tema de nuestro programa. Y tenemos el placer de que nos esté acompañando esta tarde acá en nuestro Estudio 11 de la Televisión Cubana el compañero Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Buenas tardes, Cosío. Buenas tardes, un placer. Bueno, es un placer tenerlo acá, poder hablar con usted, tener apreciaciones sobre el alcance de estas medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos, el contexto en el que se dan estas declaraciones y, por supuesto, otros elementos de interés que pretendemos analizar en la tarde de hoy. Les propongo entonces que nos acompañen en esta mesa redonda para conocer qué alcance tienen las nuevas medidas de Estados Unidos hacia Cuba. Y antes de entrar en el análisis de nuestro tema de hoy, vamos, como es habitual, a nuestra sección, la noticia del día. Bueno, en la jornada de hoy Estados Unidos ha anunciado que flexibiliza de manera limitada algunas sanciones contra Venezuela. Estados Unidos informó este martes, dicen las agencias, que con el objetivo de promover el diálogo político entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, flexibilizará de manera limitada algunas sanciones impuestas a Venezuela. Un alto funcionario estadounidense explicó que la flexibilización de las sanciones está relacionada con un acuerdo entre las partes para reanudar las negociaciones en Ciudad de México y encontrar una solución a la crisis política en Venezuela. La flexibilización, dice la agencia AFP, consiste sobre todo en una licencia limitada otorgada a la petrolera estadounidense Chevron para negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela. Sin embargo, no permite cerrar ningún nuevo acuerdo con PDVSA. La decisión de flexibilizar algunas sanciones impuestas a Venezuela fue informada en la jornada de hoy y pretende, pues se dice, la reanudación de estas conversaciones en la capital mexicana que fueron rotas en agosto del año pasado para encontrar una solución a la crisis en el país suramericano, señalan las agencias de noticias. Una nueva proclamación, una nueva comunicación del gobierno de Estados Unidos, esta vez sobre Venezuela y también de manera muy limitada, pues habla de levantar algunas sanciones contra ese país. Noticia del día, con ella comenzamos el análisis de nuestra mesa redonda. Era una de las promesas estrella de Biden, un tema recurrente en campaña electoral, pero que nunca llevó a la práctica cuando entró en la Casa Blanca. Y todavía más criticado es que sea ahora, a las puertas de la Cumbre de las Américas, cuando Estados Unidos levante parte de las sanciones a Cuba. Se trata de algunas de las más duras en materia migratoria y de remesas. A partir de ahora, los cubanos que vivan en Estados Unidos le podrán mandar a sus familiares en la isla más de $1,000 por trimestre. Hay que recordar que vienen casi más de un año y pico después de asumir la presidencia del país y después de tomarlas como promesas de campaña. Muchos criticaron a Biden durante estos últimos meses de que había sido inamovible con respecto a las sanciones tomadas por Donald Trump. Sin embargo, el turismo estadounidense en Cuba seguirá prohibido. La administración de Biden precisó que estas medidas tienen como objetivo ofrecer mejores oportunidades económicas a los cubanos. Inmediatamente, figuras del Partido Republicano condenaron el anuncio. Alegan que Biden envió un mensaje equivocado al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Las empresas que envían giros electrónicos podrán trabajar en Cuba si encuentran con quién hacerlo, con una empresa civil que no tenga vínculos con el Ministerio de Defensa de la isla. En medio de estos cambios, también se permitirá que los giros no sean solo para familiares, se permitirán donaciones para apoyar a otros grupos, apoyos para grupos de pequeños empresarios de comercio electrónico y otra serie de medidas. También aseguró la Casa Blanca y reiteraron que esto no está vinculado con la Cumbre de las Américas que
ocurrirá del 6 al 10 de junio en Los Ángeles y que ha generado controversia luego de que Estados Unidos diera señales de que Cuba no sería invitado. Bueno, es la visión de cuatro televisoras internacionales, CNN en español, RT, la televisora rusa, Euronews y también pues Televisión Española. Otros medios de comunicación desde la tarde de ayer se han estado haciendo eco de esta noticia y dando su visión sobre las medidas anunciadas por la administración Trump, la administración Biden. Poco después de que se diera a conocer esta declaración, este comunicado del Departamento de Estado, se conocían las declaraciones de la Cancillería cubana y nosotros queremos profundizar en esta mesa redonda precisamente sobre elementos que contiene esa declaración y la visión particularmente de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el alcance de estas medidas anunciadas en la jornada de ayer. Así lo ven las televisoras internacionales, Cosío. ¿Cómo ve nuestra Cancillería estas medidas anunciadas por la administración Biden? ¿Cuál es el verdadero alcance, en su opinión, de estas medidas? Buenas tardes a todos los televidentes. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que hasta ahora lo que conocemos es el anuncio público hecho por el Departamento de Estado, que como es usual en estas ocasiones, son varias las fuentes y dicen versiones parecidas, pero conocemos el anuncio público con una hoja informativa muy parca en detalles, aunque los anuncios han tenido una alta carga de lenguaje hostil hacia Cuba y de una dosis de demagogia en lo que han dicho. Falta por ver cuáles son las regulaciones que van a implementar las medidas que han anunciado, o sea, conocer más detalles sobre las medidas y las regulaciones. La práctica ha demostrado que en ocasiones estas regulaciones se emiten con cierta celeridad, pero hay momentos en que se han demorado meses. Bastante. Podemos recordar incluso en la época de Obama, en que algunas de estas regulaciones, se anunciaron medidas, las regulaciones demoraron meses en salir y algunas de ellas nunca se implementaron siquiera. Por tanto, para uno poder medir el alcance de lo que se anunció ayer por el Departamento de Estado, hay que esperar por esos pasos. Pero hay cosas que sí saltan a la vista, que uno ya puede observar. El primero de ellos, y es muy importante, y es que esto no significa un levantamiento del bloqueo económico, ni mucho menos, ni siquiera un alivio del bloqueo económico. El bloqueo económico, como lo conocemos hoy, con el daño que le provoca a la economía cubana, con los perjuicios que sufrimos, con el impacto que tiene en la vida cotidiana a los cubanos, permanece en pie. Estas medidas no son un alivio para el bloqueo económico, que sabemos que está hasta respaldado por la legislación estadounidense y que se reforzó en los últimos años. Esta medida no saca a Cuba de la lista de estados, que la lista del Departamento de Estado, de estados que supuestamente son patrocinadores del terrorismo, que es una lista unilateral, arbitraria, que por selección arbitraria que tiene Estados Unidos para designar países, y cuyo impacto no es solo que constituye una calumnia contra Cuba, sino que tiene un impacto económico y financiero severo. En virtud de que un país está dentro de esta lista, sufre en muchas partes del mundo la negativa de entidades comerciales, de entidades bancarias, de entidades financieras, de interactuar comercialmente con ese país o con entidades de ese país, como nos ha sucedido. O incluso individuos. Un ciudadano privado cubano sufre un tratamiento o puede sufrir un tratamiento distinto en un aeropuerto al tratar de sacar dinero de un banco, al tratar de hacer un giro, solo por ser ciudadano cubano que está en esta lista arbitraria del Departamento de Estado. ¿Eso se ha reforzado más después de esa declaración? No, esta medida se estableció y no se ha modificado después de esto. Por tanto, esto sigue en pie y es importante que nuestro pueblo lo conozca. El ciudadano estadounidense, al ciudadano estadounidense le sigue estando prohibido viajar a Cuba, a no ser que cuente con una licencia o con un permiso. Y en ningún sentido puede ese permiso ser para hacer turismo. O sea, el ciudadano estadounidense tiene un país en el mundo en que su gobierno le prohíbe viajar, que es Cuba. Para viajar requiere una licencia. Y si no tiene esa licencia, y aún contando con licencia, no puede ser turismo. Porque no existe licencia, está prohibido por ley. Salvando las excepciones que existen en materia de alimentos y productos agrícolas, el comercio bilateral sigue prohibido. Cuba no puede comprar nada en Estados Unidos ni, por supuesto, vender nada.
Y además esto abarca mucho más que eso, porque implica que en virtud de las disposiciones de bloqueo, Cuba no puede comprar ningún producto en ningún país, aunque el producto sea producido en ese país por una empresa de ese país, con capital de ese país, por trabajadores de ese país, si el producto tiene 10% o más de componentes estadounidenses. Y componentes se califica piezas, materia prima, partes, tecnología, software, algo de propiedad intelectual. Y en una economía globalizada como la que existe hoy, es muy difícil encontrar maquinaria, productos, equipos que no tengan ese 10%. Por ejemplo, Cuba prácticamente no puede comprar aviones, porque no se encuentran aviones en el mundo. Un Airbus que es producido que por varios países europeos tiene más de un 10%. Exactamente. De Estados Unidos. Eso sigue en pie. Y sigue en pie también para las exportaciones cubanas. O sea, cubanos, productos en el mundo que tengan hasta un 10% o 10% o más de componentes cubanos no pueden ser exportados a Estados Unidos. Y eso limita las posibilidades de exportación de Cuba. Pero permanecen en pie las prohibiciones del uso del dólar. No solo en la transacción con Estados Unidos, las transacciones en terceros países. Eso se mantiene en pie. Se mantienen en pie las medidas para tratar de impedir los suministros de combustible a nuestro país. Se mantiene en pie una lista arbitraria de más de 200 entidades cubanas, en la que hay tanto estatales como no estatales, que caprichosamente se incluyeron en una lista y para las cuales existen restricciones adicionales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí estoy mencionando solo la punta del iceberg, del gran andamiaje que incluye el bloqueo económico. Nada de eso se ha alterado hasta el momento. Las medidas son de flexibilización o son excepciones que estamos por ver qué significa, pero nada de esto que he apuntado yo hasta ahora en el fact sheet no dice mucho más que eso, que esto es lo que ha sucedido hasta ahora. Sin embargo, sí dice, como usted señalaba, elementos esenciales de qué es lo que se persigue, de cuáles son los propósitos de estas medidas, de cómo sigue viendo el gobierno de Estados Unidos su política hacia Cuba. Sí, el mensaje es muy claro. El mensaje utilizado en el anuncio de las medidas deja muy claro que la política hacia Cuba no ha cambiado y que los propósitos siguen siendo subversivos para dividir, para erosionar la unidad de los cubanos y para pretender, por supuesto, que los cubanos se deshagan del sistema político, del sistema económico, de la sociedad que abrazamos en este país. Estos elementos que sin duda pues marcan la política ahora mismo de Estados Unidos hacia Cuba, tiene todas esas carencias que usted señalaba. Sin embargo, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que son pasos limitados, pero positivos. ¿En qué sentido son positivos estos pasos que se han adoptado? ¿Cuáles son los elementos que pudiéramos ir desgranando de las principales medidas adoptadas en lo que se conoce, como usted dice? Porque supongo que esto después tiene un andamiaje detrás de varias secretarías, de varias oficinas de la administración para poder implementar eso que se ha dicho. ¿Y cuánto intenta, en su opinión, diferenciar a el sector estatal, a la gran economía cubana y al sector privado de la economía cubana? Yo propongo, vamos a verlas por las cuatro medidas, que son cuatro, cada una en su posición, según el fact sheet, según la nota informativa, para tratar de comprender. La primera de ellas, en primer lugar, se dice que son medidas para ayudar al pueblo cubano, todas. El gran no, el título que le dan a la declaración. Lo cual es curioso porque todas las medidas que se han venido aplicando por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba han sido justamente para perjudicar al pueblo cubano. Y no es un secreto que el patrón de referencia que ha tenido la política de los Estados Unidos oficial, según documentos desclasificados, ha sido generar escasez, generar penurias, generar dificultades al pueblo cubano para tratar de que éste le reste apoyo al gobierno de nuestro país. Y existe un conjunto de medidas absurdas y muy dañinas contra el pueblo cubano, pero vamos a analizarlas por partes. La primera de ellas dice que Estados Unidos facilitará la reunificación familiar y va a establecer los servicios migratorios para otorgar visas en La Habana, aunque aclara que la mayor parte de las visas migratorias van a continuar en Guyana. Entonces, lo primero que llama la atención aquí es lo de Guyana.
Si el objetivo es favorecer a la población cubana, a la familia cubana, ¿qué sentido tiene mantener el procesamiento de visas para migrantes en Guyana? O sea, obligar al cubano a tener que viajar a Guyana, muchas veces a través de un tercer país, incurrir en gastos adicionales de pasaje, de movimiento, de alojamiento, de mantenimiento en Guyana, de chequeo médico en Guyana, cuando pudiera hacer eso en su país. Eso no tiene sentido ninguno, a pesar de que ellos dicen aquí que va a continuar siendo en Guyana. Eso es lo primero que llama la atención, a pesar de que están diciendo que esto es para ayudar al pueblo cubano. Y francamente, no existe, es muy difícil explicar para nosotros y supongo que para el pueblo de Cuba, conociendo esto, qué razones obstaculizan o impiden que Estados Unidos, que está hablando esto desde agosto del año pasado, no pueda restablecer en su embajada, en la capital cubana, los servicios para que los cubanos puedan lograr que sus visas se procesen y Estados Unidos cumpla con sus compromisos, como estuvo haciendo durante más de 20 años. Tengo entendido, o sea, incluso, viceministro, que el anuncio este que han dado en estos días también, muy rimbombante, de que han reabierto los servicios consulares, ha sido limitadísimo lo que ha ocurrido. Ha sido muy modesto, extremadamente limitado. Ellos lo reconocen, en uno de los pronunciamientos públicos lo reconocen y dicen que los van a restablecer gradualmente. La gradualidad es comprensible, pero una gradualidad que mantiene a Guyana como el centro fundamental de procesamiento. Eso es lo que no es explicable. Ese es el primer punto. El segundo punto es que ellos dicen que van a llegar este año a la meta de las 20.000 visas anuales. Ojalá sea así. Y nosotros aspiramos que ellos logren cumplir con su compromiso. Pero con lo que se ha venido procesando hasta este momento, parece difícil que lo logren, a no ser que haga un esfuerzo grande, y nosotros queremos darle el beneficio de la duda y que Estados Unidos realmente logre cumplir con las 20.000 visas. Hay un potencial migratorio en nuestro país. Hay razones por las cuales incluso las personas optan por emigrar por la vía irregular, puesto que les han cerrado desde el año 2017 la vía legal y la vía regular para emigrar. Por tanto, esto es lo segundo que llama la atención, que aunque no está escrito en la hoja informativa, en alguno de los pronunciamientos públicos se habla de las 20.000 visas. Pero lo otro curioso es que esto que se anuncia como una medida especial o como un gesto, no es más que el cumplimiento de las obligaciones que tiene Estados Unidos con el acuerdo que suscribió en 1994. O sea, Estados Unidos no aporta aquí ningún gesto, ninguna concesión específica. Está cumpliendo con lo que es su obligación. No hay duda que es importante, porque para la población que ha tenido cerrada la vía legal durante los últimos 5 años, que tenga esa oportunidad ahora es importante. Y nosotros reconocemos eso como un paso importante en la dirección correcta. Pero no es más que cumplir con lo que es ya la obligación de Estados Unidos conforme al acuerdo de septiembre de 1994. Eso es con respecto a la primera medida. Incluso el domingo, Cosío, estábamos revisando y vemos de pronto en Twitter las tendencias de Cuba, tres de las 5 tendencias en Cuba en el Día de la Familia tenían que ver con reclamos precisamente a Estados Unidos, a la Embajada de Estados Unidos. Uno era reclamando los servicios consulares en Cuba, otro era reclamando no más Guyana, y otro era reclamando el programa de reunificación familiar. Que ahora, entre las cosas que se plantean, es poder reabrir un programa que se supone es parte de esa política que ellos plantean de atención a la familia, al pueblo cubano, de apoyo, y que ha estado cerrado durante varios años, una agresión directa a la comunicación y a la agresión a la relación entre las familias. Por eso reitero, es un paso positivo para la familia, para el pueblo cubano, pero en términos de acto político es cumplir con lo que era ya su obligación de antemano. Entonces, la segunda medida dice fortalecer los lazos familiares. Ojalá que fuera verdad, porque las medidas de Estados Unidos, de los últimos años en particular, lo que han hecho es ir en contra de los lazos familiares. Suspendieron los servicios migratorios aquí, pero suspendieron también el procesamiento de las visas temporales. Suspendieron las visas múltiples. Por tanto, dificultaron la conexión del cubano que vive aquí con su familiar en los Estados Unidos. Después redujeron la cantidad de vuelos entre los dos países. Todas son medidas que dañan el vínculo familiar. Y finalmente
suprimieron la remesa en octubre del 2020, vamos a referirnos a eso después. O sea, los pasos que ha dado Estados Unidos hasta ahora son en contra de los lazos familiares. Por tanto, decimos que ojalá sea verdad y tenemos que ver en qué consiste lo que proponen. Hablan además, como parte de esto, de fomentar los contactos pueblo a pueblo. Muy importante, porque uno se pregunta, ¿a qué le teme Estados Unidos en el contacto entre el pueblo de Cuba y el pueblo de Estados Unidos? Que el estadounidense conozca Cuba, que vea la realidad de este país, que le experimente por sí mismo y no dependa de lo que le diga la televisión o que le digan las redes digitales o las mentiras que dicen los políticos del sur de la Florida. Le temen a eso. Pero sin embargo dicen que son lo que aprueban son intercambios grupales, no individuales. O sea, nuevamente está la pregunta, ¿por qué le temen al intercambio individual? ¿Por qué tiene el que va a estar en intercambio que andar en un grupo? Es algo que no queda claro y probablemente en las regulaciones, cuando las emitan, se aclara qué es lo que está detrás de esta limitación que ponen ellos con respecto a los intercambios. Incluso que recuerdo cuando la administración Obama adoptó decisiones en ese sentido de la política pueblo a pueblo y aquella apertura en licencias para los viajes a Cuba, la que más se utilizaba eran los viajes individuales pueblo a pueblo a Cuba. Fue la que más norteamericanos vinieron, estadounidenses, tenían interés en conocer Cuba, en intercambiar con cubanos, y fue la más usada. Por supuesto, fue la primera a la que Trump le puso reparo cuando tomó las decisiones. Eso creo que va en la dirección de exactamente lo que se dice de lo limitado que son estas medidas. Ahora, se habla también en este ámbito de la posibilidad de ampliar los viajes a las provincias, algo que había sido limitado. ¿Es así? Es parte del anuncio y es un paso importante. Hay que ver cómo lo hacen, pero es lo que plantean es eliminar la restricción de que fuera solo La Habana. Y esto era algo que daña a la familia. Imagínense a alguien que vive en Estados Unidos y tiene un familiar en el otro extremo de nuestro país, tiene que viajar a La Habana y después asumir el costo y el trabajo de moverse hacia allá. Puede ser que no tenga ningún conocido, ningún pariente en La Habana, y por tanto le dificulta el viaje. Y viceversa, el que quiera viajar a Estados Unidos tiene que venir hasta la capital para poder viajar. Este, de materializarse, hay que ver cómo es, sería también un paso positivo. Y repito, nosotros tenemos que esperar qué es lo que se implementa para verlo. Otra de las declaraciones y de las propuestas que se dan a conocer en esa nota informativa del Departamento de Estado tienen que ver con una política que Estados Unidos de alguna manera ha proclamado, aunque en la práctica ha sido poco vista, que según ellos es propiciar, empujar o impulsar el sector privado en Cuba, que de hecho fue uno de los más golpeados con las 243 medidas que adoptó la administración Trump. ¿Qué perspectiva ofrece esto que dice la hoja informativa del Departamento de Estado? ¿Hacia dónde se quieren enfocar? ¿Qué facilidades son las que dice proponer al sector privado en Cuba? Esta pienso yo que es una de las medidas que más curiosidad despierta en cuanto a qué es lo que se va a implementar y qué es lo que se va a regular. Porque es verdad que las medidas que se han adoptado en los últimos años justamente han golpeado a ese sector. La suspensión de los cruceros, la suspensión de los viajes a provincia, el corte a la remesa, ha dañado a todo el pueblo cubano, pero entre ellos ha dañado lo que llamamos los cuentapropistas. Ahora son emprendedores en nuestro país. Y por tanto hay que ver qué implica esto. Pero además, las regulaciones del bloqueo económico son tan abarcadoras, son tan abrumadoras y tienen tanto detalle que va a ser un reto para los burócratas del Departamento del Tesoro y del Departamento del Comercio encontrar una vía para lograr esto. Aquí también hay un factor de división. Ellos pretenden como dividir a dos Cubas, una Cuba de emprendedores y una Cuba de no emprendedores. En primer lugar, esta no es la primera ocasión, ni son ellos los primeros en tratar de dividir a los cubanos, lo cual la historia ha demostrado que es difícil. Es lo primero. Pero lo segundo, en términos prácticos, en el mundo real, es muy difícil pretender establecer esa distinción. ¿Qué mecanismo tienen ellos para asegurar que
una flexibilización en lo que se importa, una flexibilización en lo que se exporta, en la transferencia de tecnología, en la transferencia de capital, eso no toca en ningún momento al Estado cubano, o no participa el Estado cubano. O van a pretender ellos que para entonces poder funcionar el emprendedor cubano se va a divorciar de una economía en un país entero donde el Estado tiene una participación y donde además presta servicios sociales que se requieren para la actividad de emprendimiento, donde lo mínimo que hace es suministrar la electricidad y el agua. Todo eso depende de la actividad del Estado. Entonces, por tanto, aquí puede haber un poco de ficción en la pretensión esta de segmentar a la sociedad cubana entre emprendedores y no emprendedores, lo que además va en contra de nuestro modelo. El modelo nuestro busca, lo ha dicho mucho el viceprimer ministro Alejandro Gil, a buscar el encadenamiento y la relación íntima y continua de los emprendedores estatales y los no estatales, y que los emprendedores pequeños sean parte también de la participación con las grandes empresas. Es algo que está por ver, y si el propósito es dividir, nosotros sabemos que va a ser un fracaso, va a ser muy difícil provocar el propósito divisivo. Pero en este frente, además, específico, ellos introducen el tema de Internet. Uh-huh. Y dicen que parte de lo que van a hacer para ayudar a los emprendedores es dar facilidades en Internet. También algo curioso, porque los mayores obstáculos que tiene hoy el cubano emprendedor y el no emprendedor, el académico, el maestro, el ingeniero, el médico, el científico, el académico, el padre de familia, la madre de familia, el estudiante, para hacer uso de Internet, son los obstáculos que imponen las regulaciones del gobierno de Estados Unidos, que le tienen prohibido a Cuba o desde Cuba el acceso, según el patrón de referencia que utilice, a más de 150 o 200 sitios web, muchos de ellos originados en Estados Unidos. Varios de ellos, decenas de ellos, por cierto, pertenecientes a Google, y que limitan la conectividad del cubano, de cualquier faceta de la vida, con Internet. Ese es el obstáculo fundamental, que deben comenzar, si quieren hacer esto, por eliminar esas limitaciones y esas regulaciones. Está por ver cómo ellos son capaces de quitarle la regulación a Internet a un emprendedor y no al esposo o la esposa que es un médico que trabaja para el Estado, o al esposo o a la esposa que es un policía, o que es un maestro, o que trabaja en una empresa estatal. Ahí está por ver cómo ellos van a ser capaces de lograr esto. O a una persona que trabaja en el Estado, pero que en su tiempo libre es un emprendedor. Uh-huh. O sea, ¿cómo ellos van? Los tenemos. ¿Cómo van a ser ellos capaces de crear esta discriminación y tratar de promover la división de la sociedad cubana por esta vía, y tratar de atacar la unidad en nuestro país? Es algo que está por ver, pero si ellos van a ampliar el acceso a Internet, les damos la bienvenida. Si van a provocar o a producir flexibilizaciones para que desde Cuba se pueda importar y hacer comercio electrónico, y se pueda exportar, se pueda hacer comercio electrónico, y se pueden llevar a cabo transacciones financieras para apoyar esa actividad comercial, nosotros no tenemos por qué oponernos. Es parte de ese intento de, a cada medida, ponerle el parche, o a cada medida intentar ponerle el término de la división de la sociedad. Y eso también pasa con el tema de la remesa. Yo le propongo hacer un alto para venir a hablar sobre ese tema ahora en nuestra mesa redonda. Esta noche, antes de la novela, en las últimas horas hay una noticia que tiene a muchos entre sorprendidos, eufóricos y hasta molestos. La administración Biden sacó un comunicado donde dice será muy pronto más amigable con el pueblo cubano. Gracias, qué detalle, ¿eh? Es toda una casualidad que salgan con esto justo ahora en medio del petate por la Cumbre de las Américas. ¿Será que la embajada de Estados Unidos en Cuba nos estaba mandando señales? Esta noche, por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Aquí vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo.
más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, hablábamos, Cosío, de varias de las medidas que fueron anunciadas por la administración estadounidense, que como usted decía, todavía las valoraciones pueden ser muy preliminares, porque todo esto lleva un andamiaje para ponerlas en práctica. Sin embargo, una de las más, por supuesto, publicitadas, informadas, tiene que ver con el tema de la remesa y el echar atrás las decisiones de la administración Trump sobre limitaciones a las remesas. ¿Qué impacto puede tener eso? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que eso se implemente? Habida cuenta de que dice la nota informativa que de alguna manera eso sería en caminos o en vías que supuestamente no beneficien a los abusadores de los derechos humanos, y ya sabemos a quienes ellos llaman los abusadores de los derechos humanos en Cuba. Bueno, lo primero hay que recordar que las remesas las suspendió unilateralmente y arbitrariamente el gobierno de los Estados Unidos en octubre del 2020, al eliminar la licencia que contaba la entidad estadounidense para llevar a cabo las remesas hacia Cuba. Y se argumentaron varias cosas falsas en ese momento. Una, que el Estado cubano se apropiaba, algunos decían 20, algunos 30, otros llegaron a decir 40% de los ingresos de las remesas, lo cual es una falsedad. Hay suficiente información pública ya que explica que el esquema existente entre Western Union y FinCEMEX era Western Union quien cobraba una comisión, que rondaba, si no recuerdo mal, alrededor de $5 por cada $100 que se remesaban a Cuba desde Estados Unidos. Y de esos $5 que le cobraba al emisor, Western Union le pagaba por servicios prestados a FinCEMEX alrededor de $1 o menos de $1. Por tanto, es una total falsedad decir que Cuba se apropiaba con un 20, un 30, 40%, fabricada, por supuesto, para tratar de justificar este acto. Y se alegaba también que la empresa FinCEMEX era una unidad militar, que era una empresa militar, lo cual no es. FinCEMEX es una empresa comercial que existe. Entiendo yo que desde los años 90, con una experiencia amplia en materia de remesas, es en la que ha invertido el Estado cubano, a la que ha mandatado y en la que ha invertido para que tenga la experiencia, la burocracia, el respaldo legal, las normativas para poder llevar a cabo las remesas y para cumplir con las normas y las prácticas internacionales sobre remesas y sobre el movimiento transfronterizo de activos. El gobierno de Estados Unidos pretendió en primer lugar deprimir los ingresos de la población cubana. Esa fue la meta que se trazaron los promotores de esta política y convencieron a Trump de hacerlo. Nuevamente, como una medida de irritar a la población cubana. Y utilizaron como argumento estos pretextos. Y por supuesto, pretenden ahora dictaminar cómo es que Cuba organiza el Estado y qué entidad puede hacer qué y puede hacer lo otro. Esa es la realidad con respecto a las remesas. Por supuesto, está por ver qué regulaciones establecen ellos, cómo es que ellos pretenden, de una manera que se acerque en términos de condiciones y lo barato que era, al esquema anteriormente existente, para realmente favorecer a la población cubana y al que emite la remesa, porque lo que sucede hoy en las remesas irregulares es que le cobran a las personas 15, 20 y hasta $30 por cada 100 que envían a Cuba. Parte de lo que anuncian es que van a suprimir el límite que estableció el gobierno de Trump con respecto al monto de remesas, que eran $1,000 por trimestre. Uno se pregunta, si ellos han eliminado la vía regular para remesar, ¿cómo son capaces ellos de controlar el monto de dinero que se remesa? Que se manda. ¿Y cómo lo van a hacer en el futuro si pretenden sacar a las instituciones oficiales que aseguran la remesa institucional, si hacen eso? Pero bueno, nuevamente está por ver las regulaciones y qué es lo que tienen establecido. Incluso la propia
regulaciones que ellos tienen, que también son discriminatorias, porque aunque hablan de que se rompe la barrera de los $1,000 por trimestre, sigue habiendo pues aquellas restricciones para personas vinculadas supuestamente al Partido Comunista, a las instituciones armadas, etcétera, etcétera, que esto no explica nada tampoco de se mantienen, no se mantienen, cómo lo controlarían, etcétera. No, pero dicen más, en uno de los comentarios que hacen explicando esto, hablan de, nuevamente, de tratar de dividir a la población. Y hay un punto en que hablan de las remesas, para favorecer las remesas a los cubanos que son afrodescendientes. En primer lugar, determinar cuáles son afrodescendientes o no es un tema de discusión en este país, porque todos nos consideramos que de un modo u otro tenemos alguna ascendencia africana. Pero en segundo lugar, ¿cómo hacen con un matrimonio de lo que en Estados Unidos llaman interracial? Uno sí y el cónyuge no puede recibir. Y si los hijos no parecen que son afrodescendientes, ¿pueden recibir remesas o no? O sea, estos intentos artificiales de pretender dividir a la sociedad cubana, no sabemos cómo los van a implementar y cómo es que van a ejecutar esta medida. Y repito, no es que nos opongamos a que lo hagan. Lo que pasa es que son pretensiones artificiales que pretenden resolver problemas creados por ellos y aparentar que están tratando de favorecer a la población cubana. Son decisiones, apuntan mucho a lo político y menos a lo supuestamente humanitario que habla esta declaración. Pero hay, a veces uno se pregunta, ¿no? De pronto, ayer nació la noticia, Cosío, fue como una bola de nieve, ¿no? Empezó a salir la especulación de que se iba a dar, se da la noticia. Y uno se pregunta, bueno, en julio esta administración había dicho que hacia Cuba no habría ningún gesto, que había que adoptar medidas más severas contra la dictadura, contra el Estado fallido, y de pronto viene ahora esta decisión. ¿Por qué? ¿En qué contexto usted cree que se está dando esta decisión? ¿Qué es lo que está puede estar marcando este anuncio ayer del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Bueno, antes de eso, debo decir nuevamente, porque que aquí hay que esperar las regulaciones. Y estos anuncios se hicieron ya, hay una expectativa con ellos, pero hay que recordar que desde agosto del año pasado, 2021, Estados Unidos dijo que iba a restablecer el procesamiento de servicios migratorios en La Habana. Después lo dijo con mucha fuerza en febrero, y eso está todavía por verse de una manera sustancial. Por tanto, hay que tener cautela en cuanto a las expectativas y moderar el entusiasmo a la hora de observar estas medidas. No tenemos por qué desconfiar que se va a implementar con cierta celeridad, pero eso no está implementándose aún. Esto está por regularse, por empezar a desplegarse y verlo. Eso es lo primero que debemos tener, tomar atención con eso. Ahora, uno debe ver el contexto en que esto sucede. Parte de eso es que a pesar del bloqueo, a pesar del reforzamiento del bloqueo, a pesar del reforzamiento en el momento más duro de la pandemia para nuestro país, de la crisis económica global, nuestro país no se ha caído a pedazos. Nuestro país ha seguido progresando y nuestro pueblo ha resistido. La resistencia de los cubanos en este periodo ha sido importante, y una resistencia en unidad y en respaldo al proyecto político cubano, al socialismo, en respaldo al gobierno. Este es un país donde hay un consenso en torno hacia dónde queremos mirar hacia el futuro. Es un país que ha logrado, como resultado de sus propias fuerzas, de las vacunas, del sistema de salud poderoso que tenemos, enfrentar la COVID en condiciones muy difíciles. Porque el bloqueo tuvo un impacto severo en el aseguramiento material para el sistema de salud. Pero no es que el sistema de salud se resquebrajó y no es que colapsó el sistema de salud, como se pretendió decir fuera de Cuba y como dijo el gobierno de los Estados Unidos. Ni siquiera se aflojó en el momento en que estábamos carentes de oxígeno, en que tuvimos que enfrentar los picos más duros de la pandemia. Las carencias materiales, el sistema estaba ahí, el personal nuestro estaba ahí, el respaldo de la población a ese personal estuvo presente, que son las fortalezas de nuestra sociedad. Se hace, por supuesto, en un contexto en que el bloqueo sigue teniendo un impacto grande en Cuba. Nosotros no podemos desconocer eso, las colas que tiene que enfrentar nuestra población, los desabastecimientos. Las interrupciones al fluido eléctrico que están ocurriendo y que pueden ocurrir, el daño, las afectaciones que está sufriendo la población con el transporte, todo eso está presente hoy. O sea, hay un impacto severo del bloqueo
en la sociedad cubana y nuestro país se mantiene unido. Nuestro país se mantiene estable, equilibrado, y esta es una sociedad que funciona a pesar de esas inmensas carencias. Hay que tomar en cuenta que ese contexto está presente. Pero también hay un contexto internacional. El mundo reconoce la habilidad de Cuba para recuperarse. Identifica a Cuba como un país estable, como un país seguro, como un país que es capaz de enfrentar los grandes desafíos que tiene delante. Cuba es un país con autoridad internacional y con autoridad particular en nuestra región. La región de América Latina y el Caribe identifica a Cuba como un país solidario, como un país cooperativo, como un país capaz de responder ante las necesidades de otros. Eso está demostrado, ese reconocimiento existe. Y existe además un rechazo universal a la política de Estados Unidos contra Cuba. Ese contexto está presente y uno tiene que tomar en cuenta eso a la hora de analizar por qué se adoptan estas medidas ahora. Ahora, eso puede ser un escenario general para entender las decisiones, pero ¿por qué en este minuto tiene que ver también con razones políticas, electoreras? ¿Puede haber algo más allá para marcar este momento en esa decisión? Ahí influyen varios factores. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que esta era una promesa electoral incumplida del presidente Biden. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque estaba presente. En segundo lugar, como ya había apuntado, que este país, a pesar de la operación que se hizo el 11 de julio, a pesar de los disturbios que estuvieron presentes, este país enfrentó eso, y contrario a la apuesta de ellos, contrario a la fantasía que tenían, ese episodio no fue señal de un resquebrajamiento de la sociedad cubana y mucho menos un resquebrajamiento de la unidad política en torno al proyecto socialista en nuestro país, ni por supuesto un resquebrajamiento del respaldo a las autoridades del gobierno, del Estado y del partido. Y eso es algo muy importante. El reclamo de la comunidad internacional desempeña un papel aquí. El reclamo dentro de los Estados Unidos, de miembros del Congreso, de representantes de distintas autoridades dentro de los Estados Unidos. El reclamo de muchos sectores en Estados Unidos, y entre ellos quiero resaltar con fuerza el reclamo de ciudadanos de origen cubano o descendientes de cubanos en los Estados Unidos que han tenido una conducta vertical a pesar de inmensas presiones, a pesar de amenazas, en reclamo al gobierno de los Estados Unidos, en primer lugar, que cumpla con sus promesas. En segundo lugar, que deje de castigar la familia cubana, lo que se enuncia con las medidas, que deje de castigar a las familias cubanas. Y en el mejor de los casos, que levante el bloqueo. No porque es una política fallida, no porque sea una política improductiva, como a veces se alega el gobierno de los Estados Unidos, sino porque es una política inmoral. Es una política criminal contra la población entera de una nación. Y esos factores influyen en lo que ha sucedido. Se sabe que contra esto ahí están las conductas de los políticos. Y algunos salieron ayer y hoy. Salieron de ahí, sobre todo del sur de la Florida, aunque no únicamente de ahí, que tienen posiciones extremas, que lucran del negocio y del negocio de la agresión a Cuba, que han hecho carrera sobre esa base, que se consideran los dueños de la política hacia Cuba y más bien son instrumentos de otros intereses más oscuros que nunca en su vida han reconocido y que nunca en la historia han reconocido el derecho de Cuba a la autodeterminación. Pretenden ser los cancerberos de la nación cubana y de la autoridad sobre Cuba, y son instrumentos políticos utilizados en la agresión contra nuestro país. Son opositores de esto. Da la impresión que es un riesgo político que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a asumir, porque estos enemigos siempre van a estar ahí, estaban en el pasado, están hoy y van a estar en el futuro. Pero lo que es importante es que nosotros no incurramos en la ingenuidad de suponer que este anuncio que se hace ahora es señal de un cambio radical en la conducta de Estados Unidos hacia nuestro país, y mucho menos de que este es un cambio perpetuo en la conducta del gobierno de Estados Unidos hacia, sería una ingenuidad de nuestro pueblo. La historia enseña. Claro, la historia enseña, exactamente. Y por tanto, como ha dicho nuestro presidente, nuestro país tiene que ser capaz de sobreponerse
a las dificultades que tenemos por nuestros propios esfuerzos, a pesar de la existencia del bloqueo y conociendo que lo más probable es que el bloqueo continúe, con nuestros proyectos, con nuestro concepto de futuro, con la unidad del pueblo, con la creatividad, con la innovación, con la capacidad de rectificar, de corregir cuando vemos que no es exactamente lo que buscamos y seguir avanzando. Eso que ha dicho nuestro presidente es la meta de nosotros. No pretender que nuestro futuro dependa de la voluntad que pueda tener un grupo de gobernantes en Estados Unidos para levantar el bloqueo. El bloqueo hay que luchar contra él, hay que levantarlo porque es inmoral y porque es injusto, pero no por el cálculo político de un momento dado en los Estados Unidos. A propósito de eso que nos explica, hoy la volvió a poner buena, como decimos los cubanos, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, recientemente estuvo acá en La Habana, pues ha expresado hoy su beneplácito por las decisiones tomadas por Estados Unidos, pero ha vuelto a apuntar a que espera que el presidente Biden levante el bloqueo. Así decía esta mañana en sus entrevistas cotidianas el presidente mexicano a la prensa de ese país. Pues sí, celebramos que se avance en ese sentido. Es un paso, aunque yo quisiera que no hubiera bloqueo, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Esa es una política medieval. No tiene nada que ver con nuestro tiempo y con la hermandad que debe de haber entre nuestros pueblos y con la fraternidad universal. Bueno, señaló también López Obrador, hablaba en términos de pelota y decía, es como un juego de pelota que no le hiciste bien. Y pedía, por supuesto, que la administración de Estados Unidos valorara más el alcance de estas decisiones. Y hablaba también del contexto, volvía a hablar nuevamente de un asunto al que se ha referido en las últimas jornadas, que es al tema de la Cumbre de las Américas y el intento de excluir a algunas naciones latinoamericanas de esa próxima Cumbre de las Américas. Una cumbre que sigue siendo bastante opaca, vicecanciller. ¿Qué se ha sabido? ¿Qué últimas noticias hay sobre lo que está aconteciendo? ¿Hay por fin negativa o todavía no hay invitaciones? ¿O por dónde andan los testigos de esa cumbre? La posición oficial de Estados Unidos es que aún no hay invitaciones a nadie. Es la posición oficial que dice. Pero se conoce la pretensión de excluir, eso no es un secreto. Y Estados Unidos no debería sorprenderse de la reacción de varios líderes de nuestra región. Porque es que América Latina y el Caribe ya adoptó una posición cuando la cumbre de Cartagena de que no debía haber más exclusiones. Cuando aquello se excluía a un país, a Cuba. Ahora Estados Unidos ha ido tan atrás que pretende excluir por lo menos a tres. Entonces, no debía sorprenderse que haya el natural reclamo de los jefes de Estado, o de jefes de Estado y de jefes de gobierno en nuestra región de que se invite a todos. Porque ¿cómo van a tener una cumbre que llaman hemisférica de las Américas? Sí, van a excluir, pero además no solo a uno, van a excluir a tres países. Es por lo menos un caribeño, un centroamericano y un sudamericano. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que está en apariencia hasta el momento. Y por tanto, es muy justo el reclamo que hace el presidente de México y que han hecho otros, se conoce públicamente. ¿Qué sucederá en esa cumbre? Se conoce poco. Porque además los documentos preparados por el Departamento de Estado parece que no ofrecen mucho de respuesta a los problemas fundamentales de la región. Pero como ya hemos dicho nosotros, lo dijo el presidente ayer en la Asamblea Nacional, sí se conoce lo que no va a suceder. Sí se conoce que los problemas más importantes que encara hoy los millones de habitantes, por lo menos de América Latina y del Caribe, no se van a atender ni se van a analizar. Ni siquiera los problemas que encaran millones de personas dentro de los Estados Unidos. El tema del racismo, que es un tema serio en Estados Unidos y en el resto de la región, no se va a atender. El tema de los derechos de la mujer no se van a atender, que es un tema grave en los Estados Unidos, en peligro en estos momentos. No se van a atender los problemas de la desigualdad, de la marginalización,
los problemas reales de acceso a servicios de salud en América Latina y el Caribe no se van a atender. Y el presidente ayer listó otros temas, el tema de, por supuesto, la posición frente a las Malvinas, frente a Puerto Rico, frente a las medidas económicas coercitivas. De nada de eso se va a hablar. Lo que hay son un grupo de documentos preparados por el Departamento de Estado, de poco alcance. Más allá, el de más alcance es uno aparentemente preparado por el secretario general de la OEA, que lo que tiene, está tratando de buscarse una patente de curso para ser el auditor o el que certifica las elecciones en todos los países. Hay que ver hasta cuándo los países de la región van a aceptar eso, o si la doctrina Estrada, promulgada en México, va a seguir teniendo valor, diciendo que la legitimidad de un Estado es la que le da a su propio pueblo, no ninguna entidad extranjera o, por supuesto, supranacional. Cuando se habla de un evento como este, en algún momento lo ha dicho el canciller, lo ha dicho usted, uno espera que el país anfitrión tenga la capacidad de aceptar a todos los invitados y escuchar todas las posiciones. No, si no se tiene esa capacidad, es un poco presuntuoso asumir como anfitrión lo que uno tiene capacidad de asegurar. Esa es parte también de la filosofía, yo creo que en parte está detrás de los acontecimientos más recientes. Oíamos flexibilización ayer, flexibilización hoy. Realmente, ¿cuál sigue siendo, en su opinión, el sentido de la política de Estados Unidos hacia Cuba en estos momentos? La política de Estados Unidos, la oficial, es una política de hostilidad contra Cuba, dirigida a modificar, a alterar el orden constitucional y el proyecto económico y social y político que los cubanos hemos escogido. Ese es el objetivo de la política, y para eso una política de bloqueo económico para causar máximo daño, de intentos fallidos, por supuesto, a aislar a Cuba internacionalmente, y de una campaña constante de descrédito contra Cuba con el respaldo de las redes digitales, a la que dedican cientos, si no miles de millones de dólares. Bueno, vicecanciller, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda, haber podido ampliar detalles, los que se conocen, los pocos que todavía se saben, de estas medidas que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, la valoración de nuestra Cancillería, de nuestro gobierno sobre esos hechos, y por supuesto, habernos adelantado también lo poco que se sigue conociendo sobre la cumbre de las Américas. Espero que tengamos la posibilidad en otros momentos de seguir intercambiando sobre estos temas que son sin duda de mucho interés para todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces nosotros mañana en una nueva mesa redonda. Estaremos dando continuidad a las transmisiones de los principales debates que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional del Poder Popular, especialmente mañana, pues la adopción de importantes leyes en el orden jurídico, como es el Código Penal, y también pues otras leyes que fueron refrendadas por nuestro Parlamento en su última sesión extraordinaria. Nos vemos mañana. Buenas noches.